así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Bendito Señor, digno eres Jesús. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Apocalipsis 22, versículos de 3 al 5, y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es el único que pudo darnos libertad. Nadie más. Nadie más, solo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puede tomar su lugar, hermano.
Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana preciosa por tu presencia aquí en medio de nosotros, Padre. Venimos delante de ti, Señor, te estamos adorando y cantando, Señor, y ahora traemos otra forma de adoración, es nuestras ofrendas, nuestros diezmos los traemos delante de ti, Señor. Te pedimos que tú los recibas, Dios, lo traemos con todo nuestro corazón, lo venimos a depositar, Señor, lo presentarlo delante de ti, Señor. Te pedimos que lo uses donde quiera el plan que tú tengas para él, Señor. Glorifícate, Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. En este día nos encontramos en el libro de los Hechos y estaré leyendo porciones del libro de los Hechos en el proceso de estas semanas con la ayuda del Señor. Algunas de las cosas que sobresalen en ese libro, que se le conoce el libro de los Hechos o los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 9, versículo 1 y 2, la palabra de nuestro Dios nos dice así. Yo le invito a que le demos lectura unánimes. Dice en el nombre de Jesús: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Le voy a invitar que repita la última porción: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La palabra camino significa fe. Algunos podían mencionarle como religión, pero es la fe que tiene fundada en algo que aquella persona cree. La iglesia comenzó, como lo hablábamos el domingo pasado, en un evento glorioso. Amén. ¿Quién no recuerda cuando lee las escrituras del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la escritura, pero en llamas de fuego, equipando a todos los discípulos que se encontraron ahí, aproximadamente creo unos 120, y fueron llenos de la gloria y el poder del Espíritu Santo? Sin embargo, desde el inicio, desde el momento en que fueron estos equipados por el poder del Espíritu Santo, también los líderes religiosos se levantaron para tratar de destruir a la iglesia joven, a la iglesia, vamos a decir, inicial o tierna, pues estaba apenas comenzando. El sistema religioso se levantó para tratar de destruirle. Y estos líderes religiosos eligieron a uno de los jóvenes, discípulo del maestro más reconocido de esos tiempos, llamado Gamaliel, llamado Saulo de Tarso. Tarso no era su apellido, Tarso era la región a la cual él pertenecía, donde había nacido, que es una región allá en Asia Menor, en Turquía, lo que ahora conocemos como Turquía, parte del Imperio Romano o provincia del Imperio Romano. Este joven, según los conocimientos, más bien según el reporte bíblico y otros escritos, era de lo máximo que la Academia de Israel había producido en esos tiempos. Un joven que tenía muchos atributos diferentes a los discípulos que el Señor había escogido. La Biblia describe a los discípulos como gente del vulgo, gente no preparada académicamente, pero sí tenían unos conocimientos de bíblicos como la mayoría de los judíos, muy extensa, muy amplia. Sin embargo, Pablo era lo máximo de la Universidad de Israel en ese tiempo. Un hombre que era hijo de ricos, era un muchacho de una cuna de abolengo, de gente muy preparada. Había sido puesto bajo las enseñanzas del mejor maestro de Israel, como conocemos, llamado Gamaliel, muy respetado por el pueblo de Israel. Este muchacho era una persona muy preparada en el imperio, era un conocedor de las lenguas. La historia nos enseña que hablaba las lenguas del Imperio Romano, iniciando con el griego, el arameo, que era una lengua antigua de los judíos, y también el hebreo. Hablaba árabe, egipcio, hablaba también persa, el idioma de los persas que fueron dominados por los romanos
o por los griegos y luego después los romanos. Y también hay un poquito de indicios aún en el libro de los Hechos que hablaba español, porque en una de sus, en la porción cuando está dando reinformación, uno de sus, de sus planes era ir a predicarles al pueblo en España, dice, cuando pase por España. De manera que posiblemente, y él mismo lo dice, no solamente de las lenguas espirituales, que era uno de los que hablaban mayores, más lenguas que ningún otro de los discípulos, pero también físicamente, humanamente, era un muchacho muy preparado. Y este muchacho fue el elegido para ser el perseguidor de la iglesia cristiana, siendo su primer víctima, como lo hablaron la semana pasada, Esteban, uno de los siete diáconos escogido por los discípulos. Fue la primer víctima de este Saulo de Tarso. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dice la escritura que cuando era apedreado pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. El poner sus ropas, en el pueblo de Israel no se le podía quitar la vida a ninguna persona acusada si no estuviese el testigo principal que lo acusaba. Y cuando se le ponían las ropas a sus pies, significaba que esa era la persona responsable de este juicio. Y él era el primero que tenía que tirar la primera piedra, ya que era el acusador, tenía esa responsabilidad de juicio de tirar la primera piedra sobre el acusado. De manera que esta era la posición o la condición en la cual se encontraba este muchacho llamado Saulo de Tarso. Este había sido elevado como persona religiosa a uno de los puestos más anhelados entre el pueblo de Israel, fariseo. Dice más adelante, lo estaremos viendo, que él era fariseo de fariseo, o sea que sus padres también estaban en su misma posición. Su descendencia proseguía adelante. Mas nos encontramos nosotros a este Saulo hablando a la iglesia de Filipos, que había sido una de las iglesias levantadas por él, donde él fue un misionero y la iglesia que más lo ayudó económicamente, la cual llevaba en su corazón una forma muy especial. Él empieza a hablarles de la situación que se vivía, de su condición en la cual se encontraba, porque habían ciertas personas que lo acusaban de no ser un apóstol. Lo estaremos viendo más adelante. Se le acusaba que no había andado con Jesucristo, y él empieza a dar parte de sus testimonios a la iglesia de Filipos, y le dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Para nosotros esto parece no de mucho valor, pero para los judíos esto era esencial, era de mucha importancia. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Para este tiempo Israel había regresado cautivo de Babilonia, y cuatro de las tribus principales de Israel eran las que sobresalían entre todas las tribus, entre las 12 tribus. La principal, la número uno, era la tribu de Judá, cuarto hijo de Lea. Usted ya conoce la historia. La segunda que proseguía a la tribu de Judá en rango era la tribu de José o de Efraín. Esa tribu se le concedía el segundo puesto entre las tribus importantes de Israel. La tercera, la tribu de Benjamín, que era el muchacho Benoni que había muerto su madre cuando le dio a luz. La tribu de Benjamín fue de la donde se levantó el primer rey llamado, el nombre que llevaba Pablo, Saulo. De manera que la tribu de Benjamín era la tercera más importante, y la cuarta era la tribu de Leví. Estas cuatro tribus regían el pueblo de Israel. Y dice: circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Quiere decir que no se le podía apuntar con el dedo de ningún error. Pero los creyentes muy bien podíamos apuntarle y sacarle muchos, como andaba persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios. Pero conforme a la ley era irreprensible, y lo está dando testimonio por palabra de Dios. No es que él se está allí levantando el cuello. Es el Espíritu de Dios que le está poniendo esto para escribirlo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdida por amor a Cristo.
Aleluya, déselo fuerte a nuestro Dios. En otra ocasión nos dice: las tengo por basura, hijo de ricos, académicamente lo máximo en Israel, en la posición más alta, rumbo a ser uno de la parte de los 70 ancianos de Israel, a ser parte del concilio. Este muchacho tenía un futuro muy brillante, y todo esto dice: tenía dinero, tenía conocimientos, tenía posiciones, era respetado, apreciado por el concilio, lo máximo. Pero todas estas cosas que son importantes en el mundo físico, en el mundo natural, para mí las tenía por basura o por pérdida, por ganar a Cristo, por estar con Cristo. Es algo tan interesante que alguien dé testimonio de esta manera. Ahora, encontramos que para defender su posición, de la cual era acusado de que había sido una persona criminal o perseguidora, está hablándole a la iglesia de Corintios, que esta iglesia llena de las manifestaciones de gloria, del poder del Espíritu Santo, llena de dones, capacidades de profecía, de sanidad, o sea, dones de parte del Espíritu Santo, con hablar en lenguas, fue una de las iglesias más equipada en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero vinieron algunos de Jerusalén, de la antigua guarda, como dicen, de la antigua religión o del sistema religioso farisaico, y estaban diciendo: Pablo no puede ser reconocido de esta manera porque era un perseguidor de la iglesia, era un criminal, era esto y era aquello. Y entonces, cuando les habla Pablo a la iglesia de Corintios, les da un gran número de personas que no serán parte del reino de Dios, para llegar a un punto, explicarles en la condición que se encontraba él y se encontraban también la iglesia de Corintios. Dice: estas personas no serán parte del reino de Dios. Antes de que usted vaya a enojarse conmigo, quiero decirle que es Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que lo está diciendo. Así que cada quien debe tomarlo no como que viene de mí, puesto que esto es, yo solamente estoy en la lectura. Soy aquí la persona que está dando lectura al periódico, como decimos de esta manera. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ponga atención, no soy yo y no es nadie que le dé lectura, y aún Pablo se tiene que poner a un lado, porque esto es la palabra de Dios. Así que pongámosle mucha atención, porque nuestro sistema tal parece que todo se vale, todo se puede. Y Pablo va a poner aquí tan cortante, tan directo: personas que no van a heredar el reino de Dios. Sean fariseos, se llamen cristianos, pertenezcan a una secta, estas personas no van a heredar el reino de Dios. Tan simple como eso. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Porque Él no anda dando vueltas al asunto. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no sean engañados, no os dejéis engañar. Y empieza a decir un gran número de cosas. Dice: los fornicarios. Fornicarios se le dice a una persona que tiene relación, está en unión, en matrimonio, y tiene relaciones más de una vez fuera del matrimonio, o tiene otros dioses, también se le llama fornicario. Dice: ni idólatras. Idólatras, sabemos, aquellos que tienen ídolos o adoran a ídolos, aparte de pensar o que están adorando a Dios. Ni idólatras, ni los adúlteros. Entendamos, adúltero es una persona que está casada y tiene una relación fuera del matrimonio, pero tiene una relación, se le llama adúltero. David se le llamó adúltero. A Esaú se le llamó fornicario. David cometió un error con Betseba, la esposa, se le llamó adúltero, pero a Esaú se le llamó fornicario. Dice: ni adúlteros, ni los afemininados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. De paso les digo, toda persona que roba se le llama por Dios ladrón. ¿Estamos de acuerdo?
sea que robe al vecino, sea que robe ahí en la tienda, sea que robe en cualquiera de sus negociaciones, o sea que robe a Dios no dándole los diezmos. Ouch. Ni los borrachos. Ey, pero mi cultura dice que en mi tierra una copita no hace daño, una cervecita no hace daño. Aquí lo está diciendo Dios, muy cortante, punto y aparte. ¿Para qué nos enredamos tanto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía están aquí? Aleluya. Algunos están diciendo, problema de ir con una máscara para que también empiecen a decir estas cosas. Recuerden, no soy yo, es el Espíritu de Dios que está hablando a través del apóstol Pablo. Dice, ni los maldicientes, maldicientes, personas que expresan palabras obscenas fuera del lugar, fuera del vocabulario normal de un, de una persona, de una cultura. Maldicientes que expresan esas cosas que demandan o están declarando tragedia. Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que a Pablo dice, todas estas cosas para llegar a este punto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nadie que llegue al cielo va a poder decir, yo nunca cometí una falta. Imposible. Pero todos los que lleguen al cielo podremos decir, yo fui perdonado de todas mis faltas. Amén. De todos mis errores. Pero un cristiano que practique estas cosas claramente, no se deje, dice, no se dejen engañar, no se dejen enredar. Nadie de que practique estas cosas va a heredar el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver cómo le acontece a Pablo en su encuentro con Jesús. Cómo es que transforma de ser Saulo, que era uno de los, era un orgullo llevar ese nombre, pues pertenecía al primer rey de Israel, a convertirse en lo que usted y yo conocemos, al que conocemos como Pablo. Pablo literalmente significa pequeño, de poca importancia. Tiene un encuentro con Jesús como lo tuvimos cada uno de nosotros aquí presentes. ¿Cuántos dicen amén? Unos la transformación fue más drástica porque estábamos metidos en más problemas. Otros que nacieron en la iglesia, su transformación ni la pueden notar porque ya nacieron en una cuna santa y prosiguen esa línea. Y a esos yo siempre los felicito. Los felicito y siempre son los testimonios que yo quiero escuchar de muchachos y jovencitas que han nacido en la iglesia y caminan adelante sirviendo a nuestro Dios, llevando el cetro del evangelio en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalos y lo sienten en su espíritu. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Cuidado cuando ya Dios repite la misma cosa dos veces, amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te des dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Quiero que note algo que se nos debe quedar grabados hoy en este día con la ayuda del Espíritu Santo. Donde Jesucristo le dice a... donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿qué quieres? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Diga a usted, repita conmigo, Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué quiero enfatizar en esa expresión? Porque según la Biblia, y tenemos muchos ejemplos, todo lo que usted y yo hacemos a favor o en contra de un cristiano, se lo hacemos a Jesús.
Voy a volverlo a decir. Jesús dice estas palabras: si hacen tropezar a uno de estos muy pequeñitos, lo están haciendo a él, lo están haciendo, están yendo en contra de él. Si le das un vaso de agua, se lo estás dando a él. Si lo visitaste, lo estás visitando a él. Lo dijo claramente Jesús. Y aquí lo está repitiendo. Lo que tú estás, sabemos que Pablo no estaba, o Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a quienes, a los cristianos. Y le dice: ¿por qué me persigues? De manera que cuando usted habla de un cristiano, usted está hablando de Cristo. Cuando usted le da algo al cristiano, se lo está dando a Cristo. Cuando usted habla, dice unas palabras o chismea del cristiano, está chismeando de Cristo. No creo que lo estoy transmitiendo de una forma correcta. Según la palabra de Dios, lo que tú y yo le hacemos a un cristiano, si es cosa buena, se la estamos haciendo a Cristo. Si lo estamos exaltando, motivando, bendiciendo, lo estamos haciendo a Cristo. Pero si lo estamos sobajando y lo estamos maldiciendo, cosa que no debía de ser un cristiano, se lo estamos haciendo a Cristo. Y Cristo está diciendo estas palabras a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A qué se refiere? Bendígalo si lo siente en su espíritu. Los que son de, conocen de agricultura, sabe que en aquellos tiempos principalmente, las yuntas, se les decía yuntas de bueyes, con los que jalaban la carreta o araban la tierra o jalaban algunas cosas, ¿verdad?, pesadas o lo que fuese, el que los, vamos a decir, no guiaba, porque a veces iba adelante o a veces iba atrás. Y cuando iba atrás, siempre traía uno, le decíamos otate, algunos lugares diferentes les dicen de otra manera. Era una vara grande con un fierro puntiagudo en la parte de enfrente. Y el que se iba quedando atrás le daban un piquetito con el aguijón. Y el animal pues trataba de caminar más rápido para emparejarse con el otro compañero. Pues van unidos de la cabeza con un yugo. Y algunos más jóvenes a veces tiraban de patadas, de coces. Y le tiraban, pues le pegaban al puyón ese. Y le está diciendo: tú estás tirando cosas. Y la estás tirando en contra de algo que te va a lastimar. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Por eso todo creyente jamás debe de hablar mal en contra de un hijo de Dios. Antes bendecirlo. Antes buscar el bienestar de ese hijo, de esa hija de Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo está glorificando a nuestro Dios. No nomás con cánticos y con alabanzas podemos glorificar a nuestro Dios, también cuando le hacemos bien al hijo o la hija de Dios. Ay, hermano, pero si viera la hermanita Juliana lo que ha hecho. Ya déjate, bájate del trono de ser el juez de toda la tierra. Bájate abajo donde te pertenece y empieza a hablar bien de tu hermano y de tu hermana. Pero tú puedes decir: pero es que me ha hecho esto. No te preocupes, cosas peores habrás hecho tú en contra de nuestro Dios, y todas las hemos hecho. Es importantísimo, iglesia, si algo aprendemos hoy en esta mañana, es que nosotros debemos de exaltar a nuestro Dios y bendecir a nuestro hermano, porque al hacerlo lo estamos haciendo a Dios, lo estamos haciendo con Cristo. Hay veces que yo no encuentro solución a veces, o respuesta, cuando alguien viene a quejarse de un hermano. Y a veces le recuerdo: recuerda cuando se encuentra Pedro y los discípulos con Jesús, y uno de le dicen, no sé si fue Pedro el que le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y Jesús le dice: hasta 7 veces. Era lo que demandaba la ley, 7 veces era lo máximo que un hombre debía de perdonar a otro creyente. Y Jesucristo le dice: hasta 70 veces 7, ilimitado. Ilimitado le está diciendo, 490 veces en un solo día. Entonces los discípulos le contestan y dicen: Señor, aumentanos la fe, porque este hermanito nos lo hace cada rato, y perdonarlo tantas veces, 470 veces al día, eso ya es mucho. Pero lo que está diciendo el Señor, que nosotros debemos de ser perdonados como también nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Proseguimos adelante en el libro de los Hechos.
Yo sé que son cosas muy conocidas, pero es algo que nos interesa o debemos de ver cómo es que la iglesia caminó en sus principios. En el versículo 13 dice así: entonces Ananías, para esto el Señor le aparece a Ananías, le habla a Ananías en visión y le dice: mira, levántate, porque aquí que se encuentra uno llamado Saulo de Tarso en un lugar en la casa de Judas, uno llamado Judas. Ve, porque él ha visto en visión que viene un hombre y pone sus manos sobre él, y su vista es recuperada, o es restaurado su vista. Pero me llama mucho la atención la forma en que Ananías le contesta a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Usted se imagina, viene Dios y le aparece Dios y le dice algo: ve y haz esto aquí. Ay, Señor, no sabes lo que está haciendo esa persona. Usted se puede imaginar esa conversación. Lo que está haciendo, no conoces, acaso no conoces. Pues ¿quién pensaba Ananías que era Jesús? Sabe que es el Dios, por eso él ya se ha convertido, él ya conoce estas cosas y le contesta de esta manera. Y esas cosas me sorprenden mucho cuando los hijos de Dios respondían del tú por tú con el Señor Jesús, hablándole: pues hombre, ¿no estás enterado del asunto? Y luego le dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Bendiga a nuestro Dios. Aguas con lo que viene, porque esto en diferentes niveles a todos nos acontece. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendígalo. Ay, cuántos tienen esas experiencias. Pero si me iba mejor cuando era incrédulo. Yo tenía para comer, allá tenía mis pepinos y los ajos y los puerros y todo aquello que decía el pueblo de Israel, que tenía en Egipto los peces y todas estas cosas. Si allá estaba yo muy contento, estaba muy bien. Y ahora ya no me quiere el mundo, y los de la iglesia tampoco me quieren. Me trata mal el mundo y me tratan mal en la iglesia. Y no sale a predicar, salir a predicar, agárrese. Se va a encontrar con sectas, se va a encontrar con religiosos, se va a encontrar toda clase de gente y la cosa va a poner difícil. Pero Cristo está diciendo: porque yo voy a mostrarle cuánto le es necesario. Diga usted: nos es necesario. Dígalo una vez más: nos es necesario padecer por su nombre. Bendígalo. Todo creyente que ya haya servido al Señor más de un día, verdaderamente todo creyente va a tener problemas. Problemas, creyentes en problemas, todos, todos. Pero me voy a tal parte porque allá no hay problemas. Todos tendremos problemas. Y entre más caminemos en el Señor, los problemas siempre van a existir. El Señor nos revela de que nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estemos en él. Nos desconoce este mundo. Y entre más manifestemos la gloria de Dios, más nos va a desconocer. En esta semana yo estaba meditando mucho, lo mencionaba en la oración el día de ayer a las 7 de la mañana. El versículo de Isaías capítulo 60 versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y meditaba mucho por esta razón. Decía: Señor, ¿cómo lo podemos ser resplandecer? ¿Cómo podemos resplandecer si tenemos tan poca iluminación, poca luz? Y el Señor me hacía sentir en mi espíritu, o sea, al momento que estaba meditando, la luz no interesa qué tan opaca se encuentre, entre más densa la oscuridad, más alumbra. Entre más denso el problema, más oscuro se ponga, más iluminamos. Es de más servicio la luz. Por eso el Señor nos dice: levántate. El hecho de ir más con que nos levantemos,
El Señor nos dice que vamos a resplandecer. Esto es automático porque el Señor está sobre nosotros y el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, Él es la lumbrera de toda la creación. Por eso Jesús cuando partió dijo: mi luz, vosotros sois la luz del mundo. Y a mí voy a ir por otro lado. Ahora, vea cómo le va a los creyentes. Uno de los discípulos de Pablo, pastor de una iglesia muy joven en sus en edad, Pablo le escribe esta carta y le dice en el capítulo 3, versículo 12: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos van a tener problemas? Todos. Déjeme decirle algo: que el cristianismo no es para gente medrosa. En otra palabra más directa, no es para gente cobarde. Hasta me da un poquito de temor pronunciarla. No sea que alguien salga por allá de las cámaras, allá, no de los que están aquí, sino a través de los medios de comunicación, enviando toda clase de mensajes o hablando por teléfono. Déjeme decirle: el cristianismo no es para gente temerosa, es para gente valiente. Es para gente, bien lo dijo Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, una traducción más moderna, los valientes, toman posesión de él, lo arrebatan, se abrazan de él. Ah, los cristianos son gente miedosa, no dicen nada, no responden a las críticas, no responden a las amenazas y empiezan a decir, ellos nomás agachan la cabeza y caminan hacia adelante. Se requiere de un hombre y mujer valiente para resistir esas amenazas, esas críticas, esas maldiciones, blasfemias que lanzan contra ellos y no responder en el mismo nivel. Porque ellos han entendido que no andan arrastrándose como gusanos en la tierra como el resto de la humanidad, sino que el Señor los ha elevado a lugares celestiales. Por eso no respondemos a esa gente, porque no estamos en su nivel caído, estamos acá arriba y arriba hablamos otro lenguaje, un lenguaje del cielo. Amén. Es importante. Por eso toda persona que reciba a Cristo debe de conocer esto, que nadie lo agarre desprevenido y que no diga que fue engañado. A mí me engañaron, me hicieron que aceptara a Cristo, me dijeron que levantara la mano o que hiciera esta oración y me engañaron. Déjame decirte, te lo digo desde ahorita, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que no está seguro de la vida eterna, hacemos una oración para que tú aceptes a Cristo. Pero si no estás dispuesto a dar la vida por la causa de Jesús, mejor quédate donde te encuentras. Porque en el proceso vas a perder el pacto que hiciste. Y como cristiano, esto no es de rato, esto no es de unas semanas, no es de un año. El ser un hijo de Dios, ser un cristiano, una cristiana, es para toda la vida, es para siempre. Que ya me cansé, que ya tengo 40 años en el evangelio y ya fue mucho estar a las mismas cosas. No, espérate, si apenas estamos comenzando, apenas acabamos de cruzar la línea de donde está de arranque, como cuando van a correr los corredores, está la línea de arranque y la final allá. Apenas hemos cruzado, apenas hemos dado el primer paso. Porque comparado con la eternidad, no solamente seremos cristianos en la tierra, seremos cristianos en el cielo, seremos cristianos por toda la eternidad. Cuando vengamos aquí al milenio con nuestro Señor Cristo, seremos cristianos por siempre, cristianos ungidos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Sabe que en el libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo, si no me equivoco, 21, versículo 8, por allá, una de las expresiones que están mal: los cobardes no heredarán el reino de Dios, no serán parte, estarán fuera, los cobardes. No se trata de ser valientes a puños o a gritos o a palazo o con palo, no, o pistola, no. Se trata de ser cristiano. Dice que la escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de todo creyente, que cuando lo acusaban y lo golpeaban, como cordero mudo, no abrió su boca. Pastor, ¿quiere que si alguien nos golpea, no abramos la boca? No, estoy diciéndote que es cuando puedes librarte de ellos. Claro que si alguien te echa encima, o que se le echa encima a alguien, pues también tienes que hacer lo que puedas, como el rey David, ¿verdad? Sacar la espada.
Saca la espada primeramente del espíritu y después Dios te dé sabiduría. Ouch, ¿quién? Me estoy metiendo en un lío, ¿eh? Bendiga a nuestro Dios. La recomendación que Dios le dio a Josué en el capítulo 1, versículo 9, le dice: mira que te mando que te esfuerces. O sea, también el ser cristiano no es para gente perezosa. Algunas personas dicen: esas personas quieren ser cristianos porque son perezosos. No, esas no se las compramos a nadie. Los hombres y mujeres más trabajadores de la tierra deben de ser los cristianos, porque ellos trabajan para sí mismos temporalmente y nosotros trabajamos para Cristo. Dice la escritura: y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo como para el Señor. Estamos haciéndolo para Cristo. Si agarras la pala, estás abriendo allí la tierra, estás haciéndolo para Cristo. Señor, ¿qué te parece lo que estoy haciendo aquí? Si agarras el martillo, la escoba, los platos en el trastero allí, cocinando. Y ahorita en este tiempo de pandemia, todos nos estamos siendo cocineros. Hacelo para Cristo y lo disfrutas tú. Todo lo que hagamos lo hacemos para Cristo y lo disfrutamos nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué mejor recompensa que esa? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Pablo va a hablar de una situación que está viviendo como creyente. Va a mencionar algunas cosas y para que nosotros tengamos idea que las cosas no es sencilla. Pero no por eso nos debemos desanimar. Mi idea no es desanimar a ningún creyente a caminar hacia adelante, es todo lo contrario. Es que nosotros conozcamos estas cosas para que no nos sorprendan cuando vengan las pruebas o las luchas o los ataques. Dicen 2 de Corintios capítulo 11 versículo 21, dice así: pero lo que otro tenga osadía, o sea, capacidad, o exagere o hablar, en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Si alguien habla, exagera o dice cosa acá o aquello, yo también puedo hacerlo. Dice, creo que esto lo había leído antes, ¿no? Lo hablamos otra vez, porque si el Señor lo pone allí. El Señor me lo puso y yo lo tengo ahí, ¿verdad? Pero son hebreos, yo también. Sí, creo que yo. Son israelitas, yo también. Son de Sinesis, ya lo había leído, ¿verdad? No, es que lo traigo aquí, lo he leído tantas veces. Dice, son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajo, más abundante. Ponga atención. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos azotes recibió Pablo de los judíos? Está hablando 5 veces 40 menos uno. 5 por 4, 20 son 200 menos 1 en cada ocasión, que son 39. No se les podía dar los 40, se les daba 39. Entonces estamos hablando de ¿qué? 195 azotes. Usualmente cuando se le daban 39 azotes a una persona, lo dejaban medio muerto. Y Pablo está diciendo que en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. No sé si es lo mismo las 3 veces unidas a las 5, o son 3 más las 5, que serían 8. Y esta ocasión le daban con vara. Una vez apedreado. Usted recuerda de Macedonia, cuando Pablo es apedreado, es sacado fuera de la ciudad y se le dejó por muerto. Él creían que estaba muerto. Y después de que lo dejaron ahí, él se levantó y siguió para otro lado a predicar allá en la iglesia de se fue de Macedonia, se fue a otra iglesia. Se me escapa el nombre, que eran más humildes que estos otros de Tesalónica, dice la escritura. Dice: una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Usted cree que Pablo no estaba pidiendo a Dios que lo librara en esos momentos?
En caminos muchas veces en peligros del ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Y ponga atención, Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Nota usted algo allí? Pablo, a la manera de todos los creyentes, hubo momentos en que enfermaba. A veces hay personas que dicen, está enfermo, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué pecado cometió? No, no, no. Estos son ataques constantes del enemigo. Y Dios permite que a veces acontezcan esas cosas en sus hijos, porque Dios va a ser glorificado. Dios es glorificado cuando los hijos de Él padecemos y persiguemos o prosiguemos o perseveramos en la fe. Ninguna cosa creada, sea alta, sea profunda, sea visible o invisible, sea principado o cualquier cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos. Problemas físicos, problemas económicos, me van a correr del apartamento, no tengo para pagarles, o el pago de la casa está retrasado, no tengo trabajo, estoy ilegal en esta nación. Si está yéndole mal a los que son ciudadanos, cuanto más a mí que no soy legal, mi estatus está por ninguna parte aquí. Tengo problemas matrimoniales, hay problemas de toda clase de índole, aún con las amistades, los que antes eran mis amigos, ahora, como le aconteció a Job, voltean su espalda y no quieren conocer o saber de mí. Me he vuelto un instrumento para los refranes de los borrachos, estaba diciendo Job. Antes me respetaban y buscaban mensajes de mí, buscaban consejo, me reconocían como el sabio de la tierra. Y ahora todos aún hacen sus refranes y sus discursos para reírse y burlarse de mí. Estoy siendo atacado por las concupiscencias de la carne. Son problemas que el enemigo está constantemente lanzando. Aún tengo problemas con la fe. Antes creía que todo esto iba a ser de esta manera y ahora resulta que no. Ahora las cosas están más difíciles. Déjeme decirle, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir. Amén. Y el Dios que libró al apóstol Pablo de todos estos problemas es el mismo Dios que se comprometió con nosotros para librarnos también. Sea enfermedad, sea necesidad, sea persecución, sean problemas en la familia, cualquier cosa que el enemigo lance contra nosotros, el mismo Dios que guardó a Pablo nos guardará a nosotros. El mismo Dios que libró a Pablo también nos libra a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo. Por eso el apóstol Pablo escribe unas palabras muy interesantes en el capítulo 1 de Pedro 4:2. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estas cosas van a acontecerle al pueblo de Dios, pero Dios está siendo glorificado, porque a pesar de la presión que se pone sobre sus vidas, sea por el índulo, de la forma que vengan contra ustedes, ustedes siguen alabando a Dios. ¿Usted cree que en este momento, el estar aquí en este santuario dándole gracias a nuestro Dios, usted cree que no habría otras cosas más atractivas o más que produjiesen más contentamiento al físico, sin tener que venir acá, levantarse temprano, tratar de arreglarse, venir aún a entregar parte de lo que Dios ha puesto en sus manos para el servicio de su reino? Podríamos hacer muchas otras cosas. ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros sabemos quiénes somos y quién es nuestro Dios. Sabemos que Él nos compró con su sangre preciosa, y sabemos que Él es real y que está en medio de nosotros,
y que le serviremos mientras tengamos vida aquí en la tierra, porque Él nos ha prometido una ciudadanía que no pertenece a este mundo temporal, sino eterna. Una casa no hecha por manos humanas, amén, sino una construcción gigantesca, dice la Escritura. Bendiga a nuestro Dios. Ya voy a terminar. Dice en Filipenses capítulo 1 versículo 23, dice: por un lado quisiera morir, está hablando Pablo en traducción, Dios habla hoy, dice: por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Imagino cuando estaba siendo azotado, apedreado, pues estar allá con Cristo, pues cuánto mucho mejor. Pero por otro lado, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante. Quiero enfatizar en estas expresiones de Pablo. Vienen muchos problemas, soy atacado de muchas formas, pero como el Señor me necesita aquí para hablarles a ustedes para su edificación, no tengo la menor duda de que aquí voy a estar hasta que el Señor me llame. No me voy a ir. Si algo asegura la vida de un creyente aquí en la tierra, es que ese creyente sirva al reino. Cuando el creyente deja de servir al reino, de ser útil al reino, ya Dios no lo necesita acá, lo tiene en peligro acá. Mejor es que se lo lleve. Ah, sí, escúcheme. Según la Biblia, la razón principal que Dios nos tiene aquí, si no al momento que nosotros le recibimos, el Señor nos rescataría de la tierra y punto y aparte, se acabaron los problemas. La razón por la cual nos tiene Dios aquí es porque nos necesita aquí en la tierra para el crecimiento de su reino. Y si quieres tú que tu tiempo aquí en la tierra se extienda, sirve al reino de nuestro Dios. Y si dejas de serle útil, el Señor ya tiene una silla mecedora allá en el cielo esperándote. Me estoy explicando. Y Pablo está diciendo: yo no me voy de aquí hasta que el Señor no me lo indique, que ya no tiene necesidad para mí aquí en la tierra. Y usted conoce perfectamente, estando en la cárcel en Roma, supo Pablo exactamente cuándo debía de partir. Tanto que le escribe al joven discípulo Timoteo estas expresiones: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sabía que se le iba a cortar la cabeza como ciudadano romano. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. Si algo le pido a nuestro Dios, se lo he venido pidiendo desde que acepté a Cristo, es que venga Él antes de que tengamos que irnos a través de la tumba. Yo no sé. Algunos dicen que no sienten, bueno, que dicen de los muertos que pues se sienten muy en paz y todas esas cosas. Yo ni aún en paz quiero morirme así, no. Yo que venga el rapto y que suene la trompeta y nos vayamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para no causarle problemas a la gente acá, a los seres amados. Pero vamos a decir que si el Señor tarda en venir, la cosa que no lo creo, yo creo que el Señor está a las puertas. Una de las cosas que le pido al Señor es que me indique cuándo es que tengo que partir. Así como se lo indicó a Moisés, a Aarón, se lo indicó a Pablo y a muchos otros, les decía exactamente cuándo tenían que partir. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios aparezca, te parezca en un sueño, una visión, le diga: hijo, prepárate porque de aquí a tres días vengo por ti. Agarro el teléfono, le mando un texto a todos los hermanos: este domingo ya no voy a ir allí con ustedes, punto y aparte. Porque cómo me hicieron sufrir. O lo que usted quiera ponerles, le arregla sus asuntos. Pero déjeme decirle algo ya para terminar, mientras se pasa el grupo por aquí. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y le leo este versículo. Y he leído mucha escritura y todo es tan hermosa. Josué recibe esta revelación de Dios. Directamente se dirige el Señor a Josué después de la muerte de Moisés y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Yes. Y esa palabra
Dios se la dio a José y nos la da a nosotros y a todos sus hijos en el transcurso del tiempo por toda la tierra. Tu rostro inclinado, Señor, nos alegra mucho meditar un poco en tu palabra, Padre, recordar cómo fue que tus hijos, en el momento en que iniciaron, Señor, y empezaste a formar tu iglesia, fueron perseguidos, sufrieron de muchas maneras, pero no desmayaron. Y nos toca vivir a nosotros en esta última generación. Pero sabemos que así como libraste a tus hijos, Señor, así nos libras a nosotros. El temor se ha apoderado de la humanidad en la tierra, Señor, pero nosotros vivimos confiados que si tú estás con nosotros como tú prometiste, y sabemos que tú no retrocedes en tus promesas, nosotros estamos contentos y seguros. Ayúdanos como personas, como familias, como iglesia, a ser ejemplo, a dar testimonio, a resplandecer como tu palabra nos exhorta que lo hagamos, que nos levantemos y resplandezcamos. Señor, tenemos este conocimiento de que mientras estemos ocupados en tu reino y te hacíamos útiles aquí en él, nos encontraremos bien de salud, con las capacidades necesarias para cumplir tu propósito. Señor, que ese sentir que hubo en Pablo, lo siento en mi corazón, lo exista también en todos tus hijos aquí en la iglesia Cristo Viene. Que mientras estemos trabajando en tu reino, tú te encargas de librarnos de todos los ataques, en el nombre de Jesús. Mientras el ministerio de alabanza nos ayuda con una estrofa, tú tienes en tu corazón venir a este altar, presentar tu acción de gracias, tu petición al Señor, como lo hemos acostumbrado por décadas, con toda la libertad del mundo. Hazlo. Encamínate hacia el Señor y dale gracias por haberte escogido. Eres el ser más privilegiado de la faz de la tierra. Fuiste escogido por el Creador del universo. Y no solamente te dice mi siervo eres tú, sino que mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, el día que te recibió. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias, exaltamos tu glorioso y poderoso nombre. Pon una cobertura poderosa sobre toda la iglesia Cristo Viene, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí levanta tus manos y adoremos a nuestro Dios con esta estrofa.